Pasamos con nuestra compañera Joanna Báez desde la Procuraduría General de la República para que nos cuente qué está pasando allí. Muy buenas noches, Joanna. Susi, y con canciones y proclamaciones de poemas se realiza el número 12 de los plantón que se ha realizado aquí frente a la Procuraduría General de la República, pidiendo justicia por aquellas mujeres que han perdido la vida a mano de sus parejas y exparejas, pero también que cese esta práctica que está de moda, para decir de alguna manera, en la República Dominicana. Y conversamos con una de las voceras de estas agrupaciones que se congregan aquí. Cada lunes vienen ustedes aquí y me parece que ya culminan hoy este ciclo. Sí, así es. Es la última antes de la marcha que va a ser el 24, domingo 24, contra de la violencia contra la mujer. ¿Crees tú que con esto se logre algo? Yo creo que esto está poniendo un cierto tipo de presión sobre las autoridades y está haciendo que la población se concientice más, se dé cuenta y abra los ojos y entienda que ellos también pueden sumarse, ellos pueden exigir sus derechos y que también a la larga realmente va a provocar que es una de las cosas que queremos, que se apruebe un proyecto de ley que está reposando en la Cámara de Diputados para la sanción y prevención de la violencia contra la mujer. Hoy incluso el procurador dejó ya abierto un programa, instaurado un programa para educar a las personas, a los hombres específicamente que han incidido y que guardan prisión por violencia de género. Este programa, ¿creen ustedes que ayudaría a erradicar un poquito y a educarlos? Bueno, yo pienso que sí, que son programas positivos que van a contribuir a frenar la violencia de género. Pero hay que implementar otras medidas, como por ejemplo aplicar una educación de género, aplicar la igualdad de género, aplicar a todos los niveles la igualdad de género tal como establece la Constitución Dominicana en su artículo 39. No es un programita lo que va a resolver un problema tan grave como lo que es esta tragedia de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres. Hoy vemos una exhibición con ropas, además de fotografía que ustedes siempre tienen aquí. En una ocasión teníamos tacones. ¿Estas ropas pertenecen a esas mujeres que han fallecido? Las ropas son un símbolo, ¿eh? Como eso representa también cosas que las mujeres que son asesinadas dejan y que duelen, y que le duelen a sus familiares cada vez que lo ven, que recuerdan. Entonces es un símbolo igual que las velas, un símbolo de luz. Tenemos también el ataúd, flores. Queremos expresar con esto que al pueblo dominicano le duele cada uno de los feminicidios que se cometen en contra de las mujeres dominicanas, y que estamos en disposición de luchar y de seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo que se frene la violencia, que se garantice el derecho que nos corresponde a una vida libre de violencia. Muchas gracias. Bueno, ya ustedes, como han visto, parte del panorama que escenificado aquí frente a la Procuraduría General de la República, además del encendido de velas y velones que hay en este lugar, además de los jóvenes que están enviando mensajes del cese de la violencia, de educación, para que aquellos hombres que son violentos y que son machistas pues recuperen un poquito el valor de la vida, el amor al prójimo, y no solo al prójimo, sino también a su pareja. ¡Justicia! Este es el llamado, este grito es el llamado que hacen estos jóvenes. ¡Justicia! 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 ¿Qué les dice de ellos? ¡Justicia! Por Floridiana Valdés. ¡Justicia! Por Yulisa Mendoza. ¡Justicia! Por Jade Go.
González. Justicia. Por Jordelín Lorenzo. Justicia. Por Leónidas Mueces. Justicia. Por Gladys Alvarado. Justicia. Por Gisela Adames. Justicia. Por Rocío Arias. Justicia. Por Jocelyn Núñez. Justicia. Por Fátima Guzmán. Justicia. Por Nidia Pérez. Justicia. Por Esperanza Martínez. Justicia. Justicia.